En el siguiente ejercicio vamos a calcular la medida del lado faltante del siguiente triángulo. Lo primero que vamos a apreciar es que este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para obtener el lado que falta. Recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice... Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Es decir, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, vamos a darle nombres a cada uno de los lados. El lado opuesto al ángulo recto siempre se va a llamar C o hipotenusa. Y los otros dos lados o los catetos los podemos nombrar como sea. En este caso a este lado le vamos a llamar A y a este lado le vamos a llamar B. Entonces queremos encontrar A. El lado B es igual a 40. Y el lado c es igual a 41. De la fórmula del teorema de Pitágoras, vamos a despejar a, que es la que queremos obtener. Entonces, tenemos que c al cuadrado es igual a, a al cuadrado más b al cuadrado. La b la pasamos al otro lado. Está sumando, pasa restando y nos queda c al cuadrado menos b al cuadrado igual a a al cuadrado. Para quitar el exponente... Hay que sacar raíz y nos queda que a es igual a la raíz de c al cuadrado menos b al cuadrado. Ya una vez con cada uno de los valores hacemos la sustitución en nuestra fórmula y tenemos y tenemos que a es igual a la raíz de c al cuadrado donde c es 41. Entonces tenemos 41 al cuadrado menos b al cuadrado, donde b es 40. Entonces tenemos 40 al cuadrado. 41 al cuadrado es igual a 1681. Y 40 al cuadrado es 1600. Entonces tenemos que a es igual a la raíz de 1681 menos 1600. Entonces, A es igual a la raíz cuadrada de 81 y la raíz cuadrada de 81 es 9. Por lo tanto, el lado faltante en el triángulo mide 9 unidades.